Que lo que es, mi gente, este flowrd.com con J Class y Ariel, lo más rankeado que hay, ya tú sabes, una vaina bacana, moza la para. Aquí estamos con Moza, que acabó de hacer un pequeño desorden en el quinto centenario. Sí, sí, hicimos un show ahí, porque imagínate. No te quería dejar ahí, gente, la gente, Moza. Uno que está representando RD a nivel de rap. Sí, sí, porque hay un par de gente que está preguntando, no te están viendo en la página, creen que tú no estás haciendo party, pero... No, no es que no me están viendo la página, es que hay gente demagoga que eso se le dice. Quieren vender eso, pero no se puede, porque si eso no es lo que hay, no van a poder vender eso, ¿entiendes? Sí, los hechos hablan por sí solos y toda la vaina cae sobre su propio peso, ¿entiendes? Ya, por algo tú estás aquí, estás casi todos los días lleno, si ya no me equivoco. Sabes, toda la vaina. 32 fiestas y todo. Han 32 fiestas en un mes, o sea que no avanzamos del mes. Ya. Así ¿y que hasta cuándo tú vas a estar aquí, Moza, si se puede decir? No, hasta el... Era hasta el 15, pero nos vamos el 16 porque el 15 apareciendo fiesta. Ya. Y diga que tú no estás, y diga que tú no te estás buscando, dicen un par de páginas por ahí. No, que digan lo que ellos quieran. Al final tú sabes lo que tú estás haciendo. Bueno, lo que está trabajando, y hay gente que se sorprenden con lo que tienen ahora, pero yo aspiro más para allá. Ya. Yo digo que si yo compro digo, una jipeta, yo guardo, ¿cuándo tú me has visto a mí digo, enseñando? No, nunca, ¿verdad? Nunca en la vida. Como entonces, tú dijiste, cuando compro un avión. Porque vamos a poner un ejemplo. Mira a Daddy Yankee, un ejemplo. Sí. Daddy Yankee tiene que comprar jipeta, ¿verdad? Yo estoy y yo nunca he visto a Daddy Yankee diciendo, compré otra jipeta. Entonces, esta gente dice que compran un Corolla. O un BM, que aquí es lo que saca cualquier gente. Ah, sí, un BM. ¿Eh? Que es lo de ellos, BM, X5. Un BM, fiado. Y comienzan de que nueva montura. No veas lo que usted compra, el material, vea su trabajo, compadre, que eso es lo que la gente mira. O tú vas a llevar a toda esa gente en el carro. No, vea su maldito trabajo, que eso es lo que la gente espera. No es de que si tú compras una, vamos a poner, una X5. Ya, mi X5, ya está sonando más por eso. Y Lionel rapea. Oye, yo no voy a decir nada, compadre. Yo ando mequillo con esa vaina. Eso es lo que pone la vaina por el suelo. Porque no dicen ellos, dicen los dominicanos cuando compran... Oye, esto va a tener una continuación. Ya. Otra vez de chisme. Ya. Dale. Oye, manito, esto es la que hay. Flowrd.com. Te lo dice Yosa de Rumba en NYC. Yo, si va a continuar con el programa, tú allá cuando vaya de nuevo. No, claro, papi, esa es mi empresa. No, ¿sabes? Porque sabes que hay parte de demagogos que estaban diciendo eso, pero continuamos este otro día que tú más rápido. Mira la que hay, mira la que hay, Dario. Venimos con el segundo aniversario de Rumba en Andy Ranch. Sábado 31, 24 horas de música. Todos los raperos número uno, calidad de Toxic Crow, Vaquero, La Materialista, Moza La Para, Los Pepe, Albertón y por ahí para abajo. O sea que no te pierdas ese bonche. Eso es sábado 31 de julio, el segundo aniversario de Rumba. Ya. A ver, ¿esto en qué está? Que lo que mi gente, aquí tranquilo en el quinto, estamos esperando ya para entrar. Eso está. Heavy de gente. La gente tiene horas, pile horas esperando ustedes, dime, por ustedes. Coño. Ariel, flowrd.com. Ya, un paneo en nuestro flow. En Y. Ya, en la calle en Y. Viene pronto por ahí, una ya. No musical, ya. No, porque ya no. Ya, no música, estamos en. ¿En qué está ahora? En otra vaina. Ya. Tú sabes, mi hermanao. Ya. Heavy, neto. Tranquilo. Ya.